en el siguiente curso vamos a posibilitar ya que el 20% de las asignaturas ya se puedan prestar con base digital. Lo vamos a hacer en aquellos centros que se presten bien y voluntariamente hacerlo. Y nuestro objetivo es que el siguiente curso, ya estamos muy cerquita, somos los más avanzados, pero ya el siguiente curso podamos decir con tranquilidad que el 100% de todos los centros educativos de Castilla-La Mancha tienen fibra óptica. Esto es muy importante, porque nos olvidamos de los cables y es la clave, es la clave. Antes de fin de año vamos a poder aprobar en el Consejo de Gobierno un nuevo bloque de inversión con 12 nuevas instalaciones educativas y con muchas otras obras que pasarán de los 500 entre este curso y el que viene en materia de arreglos, acondicionamientos. Algunas han tenido que ver con el virus y otras muchas con el virus político de los recortes. La cultura ha sufrido mucho con este virus y con otras cosas. Y a veces tendemos a no acordarnos. Nosotros sí que lo queremos hacer. Vamos a garantizar todas las líneas de ayuda a las actividades culturales. Incluso hemos garantizado los cobros y también las cantidades, aunque no se hayan prestado las actividades. Esto me importa mucho, porque crean, de alguna manera, ha aliviado la situación de un sector que no es tan fuerte como algunos piensan. Vamos a plantear un proyecto también pionero en el ámbito de la formación profesional para incorporar una realidad virtual y avanzada. Ya tenemos avanzadas conversaciones con el Gobierno de España. Ojalá y que pudieran fructificar para una extensión que estamos empeñados del Museo del Prado. Ojalá que sea por toda España, pero en particular nosotros tenemos ya un primer destino localizado como es el Museo del Palacio del Infantado en Guadalajara. Pero tras definitivo, dos nuevos parques arqueológicos, el Cerro de las Cabezas en Valdepeñas y también Libisosa en Lezuza. Vamos a llegar a una oferta, en definitiva, el año que viene de pruebas de 4.475 plazas. 1.200 los van a ser para plazas de secundaria,